Un saludo muy especial para los televidentes del canal comunitario Sonson TV, los oyentes de la emisora Radio Sonson y todos los televidentes que se conectan a la señal de los canales de Oriente TV. Para el día de hoy vamos a tratar un tema, yo creo que no es muy común en la sociedad. Por ejemplo, cuando a mí me mencionaron como que la palabra de auxilios psicológicos, yo nunca en mi vida lo había escuchado. Entonces hoy me imagino que los televidentes en casa, algunos también les pasó lo mismo. Entonces hoy vamos a tocar un poquito este tema con un invitado muy especial, con Richard Yepes, que es el psicólogo de la Secretaría de Salud. Bienvenido. Buenos días, Tatiana. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Richard, ¿qué tal si empezamos contándole un poco a los televidentes y a los oyentes qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, antes que nada, un saludo muy especial a toda la audiencia de Sonson TV y Radio Sonson. La Secretaría de Salud agradece mucho estas invitaciones. Y bueno, los primeros auxilios, voy a arrancar por eso, que es un primer auxilio, ¿cierto? Tú te caes, te raspas y desde muy chiquito te han enseñado que te debes, digamos, lavar, hacer una curacioncita, porque sabemos que si eso no se atiende, pues ¿qué va a ocurrir? Va a haber una lesión posterior, una infección, entonces la salud se va a deteriorar y en algunas ocasiones las lesiones pueden generar un riesgo hasta para la vida misma. Entonces lo mismo pasa con la parte psicológica, la parte emocional. Un primer auxilio psicológico, un primer auxilio emocional, pues busca precisamente cuando tenemos una afectación en la dimensión afectiva, en la dimensión psicológica, en la dimensión emocional, que podamos tener una primera atención, como un primer respondiente que lo pueda hacer una persona que está a nuestro alrededor, que está a la mano y que, pues si la persona requiere una atención posterior, pues pueda ser llevada de, o como llamamos en salud, derivada. Es como, por ejemplo, cuando a alguien le da un paro cardiorrespiratorio, cualquiera puede hacer una reanimación cardiopulmonar y salvarle la vida a esa persona. En un primer minuto ya le hemos salvado a la persona probablemente su vida. Obviamente tendremos que derivar a una atención especializada. Entonces, así en ese mismo orden de ideas también podemos hacer una atención emocional, una atención psicológica como un primer respondiente. Richard, entonces, para hacer como la aclaración, ¿psicológicos, emocionales lo mismo o los se podemos separar? Yo he encontrado que como en la literatura, los profesionales, las instituciones, las entidades lo utilizan indistintamente. A mí en lo personal me gusta más el concepto primer auxilio emocional, porque cuando decimos primer auxilio psicológico como que pensamos que tiene que ser un psicólogo. En cambio, primer auxilio emocional yo lo puedo tener con mi amigo, mi compañera, mi familia, mi hijo, mi mamá, un asesor espiritual, o no sé, dependiendo de la profesión que yo lleve, puedo estar con un docente, un maestro, me puede apoyar y hacerme una primera atención. Entonces, un primer auxilio emocional, como que no lo ceñimos a que sea exclusivamente un profesional de la salud mental, un psicólogo o alguien que tenga un entrenamiento especializado o específico. Obviamente sí podemos generar entrenamiento, así como nos entrenamos para hacer reanimación cardiopulmonar, como nos entrenamos para hacer primeros auxilios o como nos entrenamos para hacer cosas de rescate, también nos podemos entrenar en primeros auxilios, que como te digo, algunas instituciones plantean primeros auxilios psicológicos, algunos nos gusta utilizar la palabra o el concepto primeros auxilios emocionales. Listo, Richard. Entonces, ¿en qué momento se sabe que se tiene que aplicar estos primeros auxilios psicológicos y emocionales? Bueno, pues primero la persona puede sentirla, ¿cierto? Yo inicialmente soy el que primero me puedo dar cuenta que requiero una atención. Entonces, normalmente llamamos al amigo, estoy aburrido, salgamos algo, pero no siempre ocurre así. Obviamente, en lo psicológico no es tan evidente como cuando lo que decíamos ahorita, el niño que se raspó y yo lo veo. En lo emocional, en lo afectivo, no siempre lo evidenciamos o no siempre la persona lo refiere. Entonces, es importante poder identificar esos signos cuando la persona cambia bruscamente su comportamiento,
cuando hay factores en su entorno, pues que sabemos que se pudo afectar, un duelo, una pérdida, un cambio que sea intempestivo, me tuvieron que cambiar de ciudad, o mis hijos cuando nos mudamos de ciudad a otra y yo sé que se van a sentir tristes, aburridos, porque pierden un entorno. Entonces, todas esas condiciones sí pueden anticipar que esa persona requiere un acompañamiento en ese momento, una escucha amable, una palabra tranquilizadora. Ahorita miraremos pues como los ejemplos de cosas que podemos hacer desde casa para hacer una primera atención emocional. Lo otro, las personas que, por ejemplo, se aíslan, cuando yo veo que mi vecina no sale. Esta mañana escuché una noticia muy interesante en España de una señora que había fallecido hacía 15 años y nadie sabía que había fallecido. Y la señora, por la humedad, se momificó y nadie se dio cuenta sino 15 años después que había fallecido. Los vecinos nunca se percataron de tocarle la puerta, el buzón de su casa lleno, los servicios públicos cortados y a nadie se le ocurrió preguntar qué le había pasado. Entonces, afortunadamente nuestros entornos como el sonsoneño, pues nosotros tenemos más interacción con los vecinos. Entonces, ¿qué pasa con ese vecino, esa vecina que no ha vuelto a salir, que tiene, algo le está pasando? Y entonces a veces simplemente tocar la puerta y llevarle una palabra de tranquilidad o un detalle es una primera atención emocional. Entonces eso también es importante, esos cambios. Hay otras situaciones como por ejemplo el consumo de sustancias de manera, digamos, no manejable, las conductas como la autolesión, lo que llamamos el cutting, los chicos y chicas que se cortan, esas personas requieren una primera atención. O cuando, por ejemplo, un joven empieza a perder materias, a aislarse, sabemos que hay una situación que puede estar disfuncional o puede estar funcionando en anomalía, entonces podríamos empezar a pensar que requiere un primer auxilio emocional. Richard, ¿alguno de los televidentes y oyentes que están conectados pues, con el programa quieren como especializarse más en cómo poder aplicar los primeros auxilios psicológicos y emocionales? ¿Cómo los deben de preparar o cómo se forman estas personas? Bueno, se requiere un entrenamiento básico. Obviamente hoy en día hay muchísima información en internet, podríamos bajar información en internet si no tenemos la posibilidad de acceder. Hay videos, hay tutoriales donde nos entrenan en eso, pero también por recursos de salud pública, la Secretaría de Salud priorizó a través de los equipos de atención primaria en salud, de los equipos del plan de intervenciones colectivas de salud pública, unos entrenamientos a líderes en primeros auxilios emocionales. Líderes, por ejemplo, presidentes de juntas de acción comunal o juntas de acción comunal. Vamos a hacer en APS unos entrenamientos a bomberos, defensa civil, scout, policía y líderes comunitarios que se entrenen en el tema. De hecho, también vamos a tener el 26 de noviembre una capacitación por parte de una experta de nivel nacional que viene a través de la gobernación a entrenar alrededor de 20 personas. Ahí queremos invitar a algunos agentes psicosociales, algunos agentes educativos y algunos líderes para que se entrenen en primeros auxilios emocionales, porque pues obviamente requerimos saberlo hacer. Nosotros en la atención debemos evaluar una cosa que se llama acción sin daño. Entonces yo no puedo, por ejemplo, si una persona se fracturó, yo no puedo atenderla de cualquier manera si no sé cómo hacerlo, porque puedo generarle una afectación mayor. Si una persona, por ejemplo, se accidentó en una moto, yo no lo puedo mover de una porque lo puedo dejar cuadrapléjico, parapléjico. Entonces, de esa misma forma, cuando voy a hacer una primera intervención, un primer auxilio emocional, si no me siento preparado, si no me siento con la capacidad, es mejor no hacerlo y es mejor pedir una ayuda de otra persona. Porque así como se compromete la vida o la salud física en un primer auxilio por una lesión, lo mismo puede ocurrirnos con un primer auxilio emocional. Si no lo sabemos hacer, podemos detonar cosas y de pronto la persona actuar como no quisiéramos o no esperamos que actúe. Y siempre caemos mucho como en el error, ¿cierto? Entonces uno dice, está triste, voy a hablarle de tal tema, hasta contarle también mi situación de vida. Y muchas veces uno falla en eso porque hace sentir peor a la persona. Claro, hay muchas cosas que así como en primeros auxilios no debemos hacer, también en primeros auxilios emocionales no debemos hacer. Por ejemplo, lo que a ti te pasa es nada, no te preocupes, ese es su problema y ese es su mundo.
Para un niño de 6 años que le hayan dicho en la escuela X cosa, ese es su mundo. Puede que eso para mí no sea nada, que yo ya lo haya superado, que yo ya tenga las herramientas emocionales, psicológicas para responderle a lo que me ocurra en la cotidianidad. Para un niño no, o para una mujer, o para un adulto. Para cada persona su problema es su propio mundo. Entonces uno de los errores que cometemos a veces por querer ayudar es, no te preocupes, lo que a ti te pasa no es nada, eso se arregla. Eso es como si yo le dijera a alguien, te fracturaste, eso está en tu mente, eso se arreglará solo. No, yo tengo que tener presente de que hay que hacer algunas cosas adecuadas y si no me siento capacitado, es mejor no hacerlo. De hecho, en atención emocional es un primer, digamos, una primera pauta. Si tú no tienes la capacidad de atender ciertos tipos de casos, no los intervengas porque vas a generar una afectación mayor y es lo que llamamos acción con daño. Nosotros buscamos hacer acción sin daño. Y respecto a eso, también es importante que las personas sepan que todos los casos no son iguales, que pueden pasar situaciones similares, pero que las personas no lo van a asimilar o que las emociones no van a reaccionar de la misma manera. Sí, las emociones y los seres humanos, de acuerdo a toda nuestra historia de vida, tenemos o mayores o menores estrategias para manejar las emociones, manejar los sentimientos, impedir o no que me desborden. Entonces es importante tener todo eso presente. Lo primero que tú haces cuando te estás entrenando en primeros auxilios emocionales es saber a quién vas a atender. Entonces cuando tienes claro más o menos, obviamente no lo vamos a saber toda esa persona, pero cuando tienes claro más o menos a qué tipo de personas vas a intervenir, entonces sabes cómo vas a llevar la intervención. Y repito, esto no es una cosa que no lo podamos hacer, el entrenamiento es básico, hay muchísimas posibilidades, estamos llevando a cabo unos entrenamientos en comunidades, comunidades rurales, comunidades barriales, para que sepamos. Porque los primeros auxilios emocionales hacen parte de un grupo que llamamos rehabilitación basada en comunidad. Y es como las comunidades se han aprendido a rehabilitarse ellas mismas con todas estas estrategias. Listo, Richard, lo invito a usted, invito a todos los televidentes y oyentes que están en este momento pendientes del programa Vida Sana a que miremos algunos hábitos de vida saludables y que por ahí derecho los apliquemos. Ahora, tomemos un minuto para hablar de la salud pública y algunas de las enfermedades más comunes. El principal objetivo de la salud pública es mejorar la salud, así como el control y la erradicación de las enfermedades de las comunidades y o poblaciones humanas. Esto se hace mediante esfuerzos organizados de la comunidad para sanear el medio ambiente, controlar las infecciones y la educación en la higiene personal. También organizando servicios médicos y de enfermería para la prevención. Algunas de las enfermedades de salud pública más comunes en la actualidad son la infección respiratoria aguda, constituida por un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias. Lávate las manos constantemente. Enfermedades transmitidas por vectores. Atención, porque en las zonas tropicales de nuestro país son comunes los animales vertebrados pequeños e insectos que pueden transmitir el dengue, chikungunya, zika, la enfermedad de chagra y la leishmaniasis. Agresiones por animales potencialmente transmisores y ofidios, que se presentan con frecuencia en el campo y pueden producir leptospirosis, brucelosis y accidentes lonómicos. Enfermedades transmitidas por alimentos o agua, ya que en departamentos como el Casanare, el agua es de mala calidad y al igual que las malas prácticas de manufactura de los alimentos en la región, producen perjuicios para la salud. Por todo lo anterior, es muy importante la prevención, el autocuidado y las prácticas sexuales seguras para prevenir todo tipo de enfermedades, incluyendo la hepatitis B, tétano, influenza y la fiebre amarilla. Y para terminar por hoy, los dejamos con esta información.
La infección por VIH-Sida en Colombia sigue siendo alta en términos de prevalencia, con la novedad que la incidencia del último trimestre superó los casos del año anterior, emitiendo la alerta en salud pública por parte del Ministerio de Salud Nacional. Continuamos acá en Vida Sana hablando sobre el tema de los primeros auxilios psicológicos y emocionales. Recuerden que este es un espacio que hemos abierto para ustedes, para que se eduquen e informen sobre su vida mental y física. Y por eso también tenemos abiertas las líneas telefónicas 310-410-2312 de la emisora Radio Sonsón en la frecuencia 1490M y del canal comunitario Sonsón TV 311-747-8294 y el correo electrónico comunicaciones@cervicot. Ya saben que ahí en esas líneas telefónicas y en ese correo nos pueden hacer llegar sus dudas o si quieren que acá en Vida Sana hablemos de algún tema en específico. Bueno, Richard, ¿qué tal si ahora ya listo, se pasó la etapa de formación de estas personas? Ahora ellos cómo pueden aplicar esos aprendizajes y qué es lo que no pueden hacer respecto a cuando apliquen primeros auxilios psicológicos y emocionales. Bueno, tú lo mencionabas ahorita de cuándo, ¿cierto? Dijimos, por ejemplo, con unos factores de riesgo, con ciertas situaciones que sabemos nosotros que le ocurrió a la persona, pues podríamos hacer una primera intervención o por signos pues que podamos identificar o leer. Entonces, ahí buscamos la manera de una buena conversación. Por ejemplo, yo hablo mucho de los juegos de mesa y eso es una excelente herramienta como primer auxilio emocional. Si yo veo que la persona está deprimida, está baja de ánimo, obviamente no minimizando lo que le está pasando, no como evitándolo o como que yo no lo quiero escuchar, sino que simplemente busco el espacio para que la persona, ese pensamiento negativo, esa situación como de, lo llamamos como ese sentimiento de túnel, lo pueda, digamos, dejar de lado en un momento determinado. Sí, porque se podrían aplicar muchas cosas para que no piense como en la situación, sino que piense en otras cosas, de pronto vaya medio, no olvidándose, sino dispersándose un poco. Claro, eso lo llamamos como un quiebre, un cambio del pensamiento. Yo puedo romper un pensamiento negativo incluyendo otro pensamiento. Obviamente, si tengo la capacidad de abordar directamente esa situación, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el rompimiento de una relación de mucho tiempo, el cambio de una ciudad, la jubilación, por ejemplo, que también le pasa a los adultos mayores, el ingreso a un hogar de adulto mayor, como un centro de bienestar del adulto mayor que la persona no está acostumbrada y tiene un problema de adaptación. Entonces, si yo tengo la capacidad de hablar sobre eso, lo voy a hacer. Lo que hablábamos ahorita, no minimizar, no decirle tu problema es nada, es ponerme, yo pongo también este ejemplo, cuando hablamos con un niño, yo no subo el niño hacia mi mirada, yo me agacho a atender el niño y hablarle, o sea, como que si yo me bajara al nivel de su problema y de alguna manera establezco con eso una conversación o un diálogo que lo llamamos empático, es la empatía. Eso que te está pasando a ti, yo lo siento y me solidarizo y me identifico con eso que te está pasando a ti. Y eso que te está pasando a ti, que es tan importante para ti, también es importante para mí. Y yo creo que es algo complicado porque muchas veces, listo, uno está hablando con una persona que está sufriendo alguna de estas situaciones, pero no logra como que las ideas, como que sí, yo me identifico con esa idea, sino que muchas veces como que es contrario, no estoy de acuerdo con esa idea. Entonces es como un poquito difícil ya para llevar esto a cabo. Claro, porque la idea no es identificarte con la idea de la persona, sino con la persona. Cuando tú te identificas no con ese pensamiento, sino que vas es donde está la persona y te identificas con él, estás en la misma línea de ver ese pensamiento. Y entonces es como si lograras romper eso, porque tú atraviesas, le haces una vuelta y atraviesas esa barrera que tiene esa persona, porque ese pensamiento es una barrera para la persona, no le deja hacer lo que quiere ser. Entonces lo está embotando o está ahí en una idea, también llamamos un concepto idea rumiante,
como los rumiantes, las vacas que rumian y rumian y mastican y mastican. Entonces lo mismo le pasa a la persona con un pensamiento negativo, empieza a rumiarlo y a rumiarlo. Pero no es el pensamiento con el quien tú te debes identificar, sino con la persona, para poder enfrentar ese pensamiento y romperlo. Porque finalmente lo que buscas es romper ese pensamiento. Y a través de la identificación, de la empatía, a mí casi no me gusta la expresión, pero la usan mucho, ponerse en los zapatos del otro. Pero cuando tú logras eso, ya ves esa idea y ese pensamiento y tienes la capacidad y la idea fluye, a ti también te va a fluir. Mientras no, mientras te vas a quedar pegado de la palabra y no sabes qué decir, por eso nos bloqueamos. Por eso muchas veces no sabemos qué decir, qué decimos. Hay una expresión muy interesante, ¿qué le decimos a alguien que acaba de fallecer a alguien, un ser muy querido? Es que no tienes que decirle nada. Pues, ¿quién dijo que le teníamos que decir algo? A veces la sola presencia es más que suficiente. A veces la sola presencia es el primer auxilio emocional. En mi caso es que no sé cómo actuar cuando una persona está llorando, pues no sé cómo qué acciones llevar a cabo cuando esa persona... Claro, porque estás pegada desde la acción, uh-huh. Estás viendo la acción y no estás viendo a la persona. Cuando tú tienes clara a la persona, lo que vas a hacer te fluye y lo haces, porque lo haces naturalmente, porque lo haces desde tu ser, un ser que quiere auxiliar a otro ser. Y entonces cuando se logra eso, se logra un buen auxilio emocional, porque la persona se siente ¿cómo? Se siente protegida, se siente acompañada, se siente escuchada, se siente comprendida, porque los seres humanos siempre escuchamos para responder, pero no escuchamos para comprender. Cuando tú aprendes a escuchar para comprender, aprendes a escuchar hasta el comportamiento del otro, hasta lo que está pensando, lo que está diciendo, hasta el llanto del otro. Entonces estás comprendiendo lo que le está pasando a él, no estás respondiendo. Cuando queremos responder, entonces yo, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Y eso es lo que bloquea generalmente a la persona. Lo que va a bloquear a un primer auxiliador siempre es el pensar qué tengo que hacer. Cuando tú te has entrenado y estás sensibilizado y sabes o ejerces la escucha empática, te identificas con la persona y superas la barrera de su problema. Te identificas y con la persona lo sacas del problema. O le estás dando el primer apoyo que requiere. Porque no es que tú le vayas a resolver. Vuelvo al caso de la reanimación cardiopulmonar. Esa persona requerirá una atención especializada posterior. Pero ya tú lo sacaste del momento de crisis. Y ese primer momento le va a dar una mayor recuperación. Cuando nos entrenamos en reanimación cardiopulmonar, nos dicen, tú tienes 10 minutos para salvar la vida de esa persona, y cada minuto está perdiendo 10% de probabilidad de recuperación de la persona antes de que la atiendas. Si, por ejemplo, la atiendes en el primer minuto, la recuperación va a ser mucho mejor, pero si te demoras 3, 4, 5 minutos, su recuperación va a ser muy lenta y el daño va a ser mayor. Entonces lo mismo nos pasa en un primer auxilio emocional. Si yo hago la intervención, entre más rápido lo haga, entre más rápido intervenga, va a haber mejor recuperación de la persona de su momento traumático, un momento que puede ser una pérdida, un momento que puede ser una situación violenta. Nosotros somos un país violento, hay inseguridad. Entonces, cuando una persona es violentada, cuando una persona es ultrajada, cuando es robada en las violencias sexuales, hay que intervenir lo más rápido posible para que la recuperación de la persona sea mucho mejor y mucho menos lenta, más complicada. La persona va a tener mucha mayor posibilidad y probabilidad de tener una mejor recuperación. Yo creo que en estas situaciones lo que uno menos debe hacer es juzgar y regañar a esa persona. Claro, porque es que algo que también digo yo mucho, la profesión más empleada, más ejercida en el mundo es la de juez. Todo el tiempo juzgamos. Y hay una cosa que también digo yo que quedó muy bien repartidita y es la razón. Entonces, yo tengo la razón de lo que te está pasando, pero no, suelta la razón, deja de juzgar y cuando logras hacer eso, logras intervenir a la persona, como decíamos ahorita, una intervención sin daño. Y la persona se va a sentir acompañada y se va a sentir segura y se va a empezar a recuperar más fácil.
Richard, cuando ya estas crisis pasan a otros niveles, como por ejemplo sumergirme en el alcohol, en la drogadicción, ahí sí uno cómo actúa, o ya es mejor como no intervenir, sino que la persona acuda a algún profesional. A veces el solo acompañar a la persona al profesional ya es la intervención. Yo cuando trabajé en una institución educativa me pasaba mucho que me llegaban chicos como psicoorientador y llegaban acompañados. Y el compañerito que llevaba al chico que tenía o a la chica que tenía el problema, llegaba y decía, él quiere hablar o ella quiere hablar con usted. Y se sentaban ahí y el otro se sentía protegido y seguro porque estaba ese acompañante ahí. Y contaba su situación y yo ya podía empezar a apoyarlo o mirar qué podíamos hacer. Ese solo acompañar ya es algo importante. Entonces, por ejemplo, en consumo de sustancias es muy importante que la persona vaya acompañada, para que tenga como ese apoyo y su problema empiece a ser resuelto. O, por ejemplo, una persona que tuvo un intento de suicidio, si hay la posibilidad y si tiene la confianza de que alguien lo acompañe, está bien, porque el solo acompañarlo, el solo ven, yo te llevo, porque la persona no tiene a veces ni siquiera la capacidad, la voluntad para pedir una cita, hasta ni para llamar la moto. Taxi que te va a llevar, la persona tú lo puedes llevar hasta allá y seguro que va a ser mucho mejor. Vuelvo y repito, la persona le dio el paro cardíaco, usted no le dice váyase solo para el hospital, usted lo lleva y hasta que no ve que esté buena compañía, pues ya usted dice, bueno, me margino porque ya está con el tratante, con la persona que tiene la idoneidad, pero yo sigo ahí. Ahora, la persona tiene que regresar a su entorno, a su casa, a su hogar. Entonces, siempre que le damos salida a alguien a que se termine de recuperar, esperamos que haya entorno familiar que lo acompañe y que lo apoye en su recuperación. Lo mismo pasa en lo emocional. Cuando una persona, por ejemplo, tiene un intento de suicidio, que es una situación que requiere una atención de un profesional, a esa persona la tenemos en algún momento que enviar para su casa. Entonces, asesoramos a la familia, le damos una asistencia para que tenga la capacidad de acompañar ese proceso y de que cuando tenga sus consultas y sus revisiones no lo haga solo y tenga el acompañamiento y que la persona se sienta segura y que empiece a recuperar la confianza y la seguridad en sí mismo. No quiere decir que se vaya a crear una dependencia de la persona que está ahí acompañando, sino que en ese proceso logre recuperar la seguridad, logre recuperar la confianza en sí mismo. Listo, Richard. Entonces, ahora es muy importante que mencionemos si no se aplican estos primeros auxilios en unas crisis emocionales o psicológicas, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué riesgos hay? Pues hay muchos. Por ejemplo, los riesgos de autolesión siempre se van a evaluar, el riesgo de intento de suicidio, el riesgo de que la situación pues quede ahí, como decíamos ahorita, la idea rumiante. A veces nos quedan asuntos o traumas que no resolvemos y pueden pasar años y años y la mente humana, la psiquis humana es muy interesante porque es como si fuera atemporal, como si no existiera el tiempo ni el espacio. Entonces en algún momento, muchísimos años después, puede resurgir o puede haber un evento que lo detone y resurgir eso que quedó por allá sin resolver. Tú no tapas una botella, se riega. O gotea, termina un momento donde se ve el charquito. Entonces lo mismo pasa con lo emocional. Entonces si no hacemos esa atención a tiempo, puede que la persona olvide en un momento determinado el trauma, pero olvidar no es resolver, no es tramitar una situación. Entonces en algún momento la memoria o la psiquis te trae algo. Yo le pongo a la gente los ejemplos como cuando un olor nos recuerda un momento en la niñez y yo no sé si vieron Ratatouille, que es una película muy bonita, que la gente, el crítico percibió un sabor y lo mandó a un episodio de su vida. Entonces lo mismo pasa con los eventos traumáticos. Cualquier evento puede llevarme allá. Y si yo no lo resolví, puedo tener un agravamiento en un momento determinado y la situación ser más difícil de manejar. Por eso siempre insistimos que la primera atención de quienes estén ahí es clave, es fundamental para que haya una buena recuperación.
Listo, Richard, el tiempo se nos está terminando en el programa, pero antes de terminar es muy importante decirle a las personas tanto que se quieran formar para aplicar los primeros auxilios como las personas que lo necesiten acá en el municipio, donde podemos acudir. El equipo de salud pública a través de Atención Primaria en Salud y el PIC va a hacer unos entrenamientos en primeros auxilios. A través de la Secretaría vamos, como les dijimos ahora, una capacitación el 26 de noviembre. Esta capacitación, la idea es que es para líderes, porque es una capacitación de la gobernación. Entonces pueden estar docentes, pueden estar psicosociales, pueden estar profesionales o presidentes de juntas de acción comunal que estén interesados. Entonces a través de la Secretaría de Salud nos pueden pasar los daticos y les pasaríamos la información. Esa capacitación va a ser de todo el día, es un proceso que por fortuna Sonsón va a ser privilegiado, porque los municipios del departamento que se capacitaron normalmente le dieron cupo para uno o dos personas e íbamos a una región específica. Algunos iban a Medellín, algunos iban a Río Negro. Sonsón, porque hemos tenido, digamos, una gestión bien interesante, nos van a dar el curso a 20 profesionales o a 20 personas, a 20 líderes, para que estén. Yo espero que estén, por ejemplo, de bomberos, de defensa civil, que ese día estén. Pero vamos a hacer unos talleres. A través del equipo de salud pública estaremos haciendo las convocatorias, estaremos haciendo la invitación a los líderes comunitarios para que sigamos como comunidad fortaleciéndonos y trabajando colectivamente. Esto es una construcción colectiva por el bienestar general de toda la población, el bienestar físico, el bienestar social y sobre todo el bienestar en salud de toda la población. Listo, Richard, muchas gracias por estar acá en Vida Sana resolviendo algunas dudas sobre este tema y esperamos que pueda estar en próximos programas tratando temas de interés para la comunidad. Bueno, muchísimas gracias, agradecer a Sonsón TV y un abrazo muy especial a toda la audiencia y a la teleaudiencia del programa. Gracias. Y a ustedes, televidentes y oyentes, por estar ahí conectados de Vida Sana, Hablemos de Salud, y los esperamos en un próximo capítulo.